Sí, a todos buenas tardes, pero como eso me deja Paco, voy a decir como Paco de Felipe que presentaba a todos. Hola, queridos. Así decía Paco, pues así os presento a todos hoy. Vamos a hacerle un homenaje al compañero Paco. Como sabéis, falleció hace unos 15 días, que va a tratar de, bueno, se van a leer unas poesías y voy a ir presentando a diferentes poetas y luego, pues, tanto Izquierda Unida como la candidatura de Obreros Izquierda Social van a leer un comunicado en su memoria o van a decir unas palabras, y al final del acto todo aquel organización o vecino que quiera también dar unas palabras a Paco, pues indudablemente encantado de que lo lea. Todo lo que nos lo digáis, ya está. Entonces, el primer poema va a ser de José Ramón Crespo, que es un poema de Juan Ramón Jiménez. Bueno, pues hola a todos y a todas. Voy a leer un poema de Juan Ramón Jiménez, que es un poeta especialmente querido para mí. Y el poema se llama El viaje definitivo, este viaje que hace aproximadamente esos 15 días, como decía el compañero Eduardo, decidió o le tocó emprender este viaje definitivo. Y dice así. Y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando. Y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido, y tocarán como esta tarde están tocando las campanas del campanario. Se morirán aquellos que amaron, y el pueblo se hará nuevo cada año. Y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado, mi espíritu errará, nostálgico. Y yo me iré. Y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido. Y se quedarán los pájaros cantando. Eso está. Gracias, Crespo. Bueno, pues Ricardo Borne va a leer a Miguel Hernández, nunca mejor dicho. Y es un poeta, además, que le pega mucho a Paco Felipe. Bueno, este poema quizás ya es muy tópico porque sobre todo a raíz de la transición pues se ha utilizado mucho, pero quizás siga siendo, si no el mejor, uno de los mejores poemas a la pérdida de un amigo. La elegía Ramón Sige. En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sige, con quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma, tan temprano, alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas, daré tu corazón por aliento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hacha invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre los rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no lo perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedientas de catástrofe y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, adentelladas, secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble carabelera y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi higuera por los altos andamios de mis flores para jarearat. Tu alma colmenera de angelicales ceras y labores.
volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores, alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado disputando tu novia y las abejas. Tu corazón, ya terciopelo ajado, llama un campo de almendras espumosas, mi avariciosa voz de enamorado, a las aladas alas de las rosas, de los almendros de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Bueno, yo ahora voy a leer un poema que he personalizado a Paco, de hecho en 5 minutos, porque bueno, me conocí a Paco de hace ya 18 años y es de eso de que uno tiene la sensación de que Paco no ha muerto y está aquí con nosotros y estaba el otro día con la marcha laica y estará en las próximas huelgas y en las próximas manifestaciones luchando contra el M50, porque yo hablo con la gente y nadie tiene constancia, nadie siente que Paco no está aquí, siempre sienten que Paco sigue. Entonces, no he pulido el poema, como me ha salido lo he sacado, y se llama Paco de Felipe, el poema. Donde esté la pancarta, el sindicato, el cartel y el partido, pondré el corazón de Paco de Felipe, domicilio. Que no estás sepultado, compañero, que sigues en las tortugas verdes, que te ansitan por la luz de la hierba alta, en las hoces labeadas de trigo y en los martillos puestos de fábrica. Que no, compañero, que tu tumba no es el mármol, que sigues acompañándonos en los campos bravos y en las empresas detenidas de huelga obrera. Hasta el amanecer siempre, Paco, amigo y compañero. Y bueno, como sabéis, Paco fue durante muchos años militante de Izquierda Unida y del Partido Comunista. Y uno de Izquierda Unida iba a decir unas palabras de aquí de Sanse al amigo Paco, creo que es el compañero Iván, el que va a decir unas palabras en su memoria. Me pone difícil porque después de todo lo que hagamos. Nos ha dejado un gran compañero, una mejor persona, Paco Felipe, que ha dedicado gran parte de la vida a la defensa de la justicia social, el medio ambiente y los derechos a la ciudadanía. El compañero Paco siempre estaba presente donde hubiera una lucha, ya sea militando en el partido o asociaciones ecologistas, también en Izquierda Unida, donde trabajó con nosotros para reconstruir la agrupación. También le vimos últimamente defendiendo el movimiento 15M, en defensa de lo público. No tengo ninguna duda que si Paco estuviera con nosotros estaría enfadadísimo por el acto vandálico a la estatua de Miguel Hernández o con el derroche económico que ha supuesto la visita del líder religioso. Pero desafortunadamente Paco ya no está con nosotros, pero hay algo que nos ha dejado. Un legado de ejemplo y lucha por construir un mundo mejor. Tengamos un merecido recuerdo para él. El compañero Paco, aparte de Apoyo Izquierda Unida, apoyó allí en Alcobendas por la candidatura que yo encabezaba. Entonces, de la candidatura y de las personas que la formábamos, también le queremos agradecer al compañero Paco que haya estado tantos años de militancia con nosotros y de amistad. Y el compañero Carlos, que tenía un proyecto en común con él antes de irse a Denia, que era montar ecologistas, que nació aquí en la localidad, y espero que siga el proyecto, sobre todo por memoria de Paco, pues va a decir también unas palabras en honor al camarada y compañero Paco. Pues es para mí muy difícil porque que hasta hace prácticamente unos días hemos estado juntos, hemos estado trabajando codo con codo por nuevos proyectos, porque Paco era un hombre muy vitalista, que siempre miraba al futuro, que tenía mucha, mucha vitalidad revolucionaria, y con eso quiero decir, poco puedo decirlo porque estoy bastante emocionado, darle las gracias y que vamos a seguir con el trabajo que él hacía y más adelante. Gracias Paco y gracias a todos por haber venido. Bueno, si alguien más quiere venir aquí y decir unas palabras, Arancón. Sí.
Hola, buenas tardes. Hola. Yo conocí a Paco de una forma muy casual porque tuvimos una señora que llevaba a mis hijos al colegio, que es Marisa, que es su vecina. Entonces ella venía a mi casa por los niños, que eran pequeñísimos, y veía que teníamos tortugas. Y ella, como era vecina de Paco, que tenía tortugas, pues se ve que se lo comentó a él. Y un día apareció Paco, con Javi con Libertad, que se veían así pequeñajos, pequeñajos. Y ahí empezó nuestra amistad con él. Ahora 20 y tantos años, 22, 25 años. Desde entonces, pues hemos estado siempre con las tortugas. Era el tema que más nos unía a los dos. Y era sobre todo una persona educada y muy, muy buena. Yo hace tiempo le hice un dibujo, una caricatura, y entonces he traído pues para repartirla como si fuese una especie de recuerdo. La parte tú, ¿no? Es una caricatura que le hice hace años. He añadido arriba una frase, un poema de Tartulero. Primero de... No, es un cancionero de poemas gitano, de flamenco. ¿Lo hizo García Lorca? No, lo hizo el verso es de... lo recogió Miguel, Antonio... Machado. Sí, Antonio Machado, el padre de Antonio Machado. No hay muchas, hay 20 y tantas fotocopias. Y dice la frase, hasta los árboles sienten que se les caigan las hojas. Mira si sentiré yo que no esté ya tu persona. Es una frase sencilla. Bueno, pues lo que recuerdo de Paco. Muy bien. Antonio, baja de... En nombre del colectivo de jóvenes Ixcra, la Cuenda Sisanse, queremos resaltar la figura de Paco de Felipe, su compromiso, su solidaridad con todas las luchas por la justicia social, por los derechos de los obreros, por el medio ambiente, ya fuera de los piquetes de la huelga general, en las manifestaciones por la República, contra las mentiras del PP sobre el 11 de marzo o en otras muchas ocasiones, como por ejemplo también contra la especulación o por la defensa del medio ambiente en Sanse, como fue, por ejemplo, con lo de la huerta. La huerta de Fermín, perdón. Paco estaba siempre allí. Nosotros queremos recordar la figura de Paco de Felipe no de forma nostálgica, sino como un ejemplo a seguir de que la lucha por un mundo nuevo, limpio de este capitalismo depredador, que nos enfrenta a todos contra todos y que está acabando con el mundo, no es solamente para unos años, sino que puede ser para toda la vida. Hasta la victoria siempre, Paco. Si alguien quiere decir algo más, compañero. Yo soy el marido de Marisa, la que... Sí. Y soy su vecino. Y lo siento tanto que políticamente era un hombre estupendo, pero como compañero, como vecino, el mejor. Y no puedo decir nada más. La prueba está que la gente que está aquí o le quiero mucho y lo siento de verdad. Compañero Alfonso, ¿no va a decir unas palabras también? Yo también lo he sentido mucho. Yo hace más de 60 años que conocí a Paco. Paco fue el primero presidente de la Asociación de Vecinos de la ELIPA, cuando se legalizaron el movimiento asociativo, incluso dentro de la dictadura. Paco era militante del PT, él y su mujer, Pilar, que también murió muy joven. Paco era un luchador sin ambiciones, un luchador por la libertad, por la democracia, por la amistad. Eso es lo que era Paco, y eso es lo que el ejemplo que nos deja, y es lo que tenemos que seguir. Lo voy a intentar. Gracias. Bueno, yo soy su hija,
Me llamo Libertad, creo que hay poco más que decir de mi nombre, ¿no? Que le pegaba, como de así. Y bueno, yo la puedo echar no es lo mío, pero hay un cuento muy bonito que es de... Toma el tiempo que necesito. Es un hombre que llega a un pueblo y lo primero que encuentra es el cementerio y se da cuenta que en todas las lápidas lo único que pone son 25 días, 7 horas, 3 minutos. 12 días, tantas horas, tantos minutos. Y al hombre le da una ansiedad horrorosa, porque no hay nadie que supere el mes. Y él piensa que en el pueblo son muy desgraciados porque cuántos niños no habrán muerto. Pero entonces baja al pueblo y le cuentan que no, que es que todos los habitantes de ese pueblo llevan una pizarra y van sumando todos los días que son felices. Y en su lápida, en vez de poner su fecha de nacimiento y la de la muerte, ponen sus momentos de felicidad. Y daros las gracias porque creo que cada uno os lleváis pues, algún minuto de felicidad y eso creo que es lo que más se puede decir, que muchísimas gracias primero por esto y por cómo le habéis querido y por cómo le habéis tratado. ¿Hay un compañero más que quiera? Pues como una persona no se le puede defender de su ideología y Paco era un comunista y un luchador, yo creo que lo mejor homenaje de acabar hoy este acto es cantando la Internacional a Paco, porque un comunista nunca muere, siempre vive la lucha y está ahí en la Internacional. Así que si os animáis, cantamos la Internacional. ¡Viva María de la Tierra, en vieja América legión! Aprieta la razón en marcha, es el fin de la opresión. Del pasado hay que hacer añicos, legión estaba en pie a vencer. El mundo va a cambiar de base, no nada de hoy, todo lo han de ser. Bueno, pues gracias a todos por venir y espero que este no sea el último homenaje.